¿Cuánto consumo? Eso queda 2.184 camisetas. Vale. Entonces, pongo un resultado. Pongo lo que da. Vale, ponlo. Lo que más ha aproximado ha sido con 14 camisetas más o menos. Con 14 camisetas son 400 y algo. Tal vez con 13. Con el dinero que yo tengo, ¿qué operación tengo que hacer? 13 por 29. Este sería el ejercicio. Pero tú no lo has compartido, ¿no? No, yo no lo he hecho. ¿Y por qué? Mario. ¿Pero y por qué? No lo hice ayer, no. Venga, cuatro. Esta rúbrica, que viene como voy a poner yo la nota. Entonces, en esta rúbrica, que la vamos a poner aquí para que ahora la veáis todos, es en lo que vosotros tenéis que fijaros. Si yo soy capaz, es lo que vosotros tendréis que fijaros aquí. Os voy a repartir una por equipo, de tal manera la tenéis aquí enlazada, ¿vale? Vale, entonces aquí es donde tenéis que fijaros para ver si yo os voy a poner una buena nota o no. ¿Qué me voy a fijar yo? Selección de la información. Vamos, yo no, vosotros, porque vais a ser vosotros los que califiquéis a los compañeros. Entonces, ¿qué copia y pega? Muy mal, le pongo un 1. ¿Qué selecciona bien la información, pero luego la pone ahí de cualquier manera? Un 2. ¿Qué la selecciona bien, la pone ahí bien extraída en la presentación? Un 3. Incluye la información del cuadernillo, de los ejercicios. ¿Para qué hemos hecho esos ejercicios? Para que vosotros tengáis algún dato en el que apoyaros, que lo podáis poner como ejemplo. Ahí vienen un montón de cosas sobre el café, sobre todo eso, ¿no? Entonces, ¿no usa la información del cuadernillo? Un 1. La introduce fenomenal, pero no es, la información del cuadernillo no es una diapositiva diciendo Champagne gana 0,19. Es que yo estoy en mi argumento, digo, y además... Esto lo digo porque fijaros que en Camboya la gente cobra y utilizo la información del cuadernillo. La introduce bien un 3. Contenido matemático. ¿Tiene contenido matemático? Muy poco. Muy mal. Nada. 1. Lo tiene, pero nada más que pone cifras. Gana tanto, sin más. 2. Elabora sus propias deducciones haciendo un cálculo sencillo. Es decir, pues es que yo he calculado... ¿Cuánta gente, si hay tanta gente que compra el café, se puede ganar tanto? Yo he hecho unos datos, he hecho unos cálculos, fenomenal. Realiza bastantes cálculos propios que se le han ocurrido, buscar datos, tal, fenomenal, 4. Y ahí vais a sumar un montón de puntos, ¿lo entendéis? Sí. Esto lo tenéis que tener por delante, para que cuando hagáis vuestra presentación vayáis comprobando. ¿Esto lo tenemos hecho? No, pues ya sería tener una mala nota. Y luego, la rúbrica sigue para la presentación oral. Que eso ya es otro tema, porque eso ya es cuando vosotros os vayáis a preparar lo que vais a decir, pues entonces aquí participan todos los miembros, hay miembros que no participan, en fin, ahí ya vamos valorando eso. Pero eso ahora mismo vamos a dejarlo para después. Esta parte es para después, porque es como cuando lo preparemos. Pero ahora mismo tenemos que hacer la presentación. ¿Entendéis lo que hay que hacer? Tengo que dejar el viernes. Pero ahora, pues YouTube, por ejemplo, te ha tocado buscar datos relacionados con esto. Tú, buscar fotos de personas que estén trabajando no sé dónde. Tú. Entonces, ahora os ponéis un poco de acuerdo para repartir qué es lo que tenéis que traer el viernes. Y el viernes traéis descargados en vuestros ordenadores material y cosas, por ejemplo, de lo que se os ocurra, para trabajar aquí. ¿De acuerdo? O sea que para el viernes tenéis que traer preparada la presentación. Y el secretario tendrá que apuntar en la hoja de seguimiento ese reparto. La hoja de seguimiento apuntáis. Pues Lola tiene que traer esto, ¿vale? Tenemos 5 minutitos.